Soy Iván Freire y estamos en el Teatro Nastas de Torreón, Coahuila, en una cobertura más de Alterno. Estamos aquí para ver la obra de 23 centímetros con Joaquín Ferreira. Es una obra tanto peculiar y controvertida por su nombre. Vamos a ver qué opina la gente. Ok, muy bien, estamos aquí con Max. Muy bien, Max, dime, ¿qué esperas ver con esta obra de 23 centímetros? La verdad espero divertirme más que nada. Divertirme y pues nada, vine a acompañar a unos amigos a ver de qué se trata, a ver qué nos pueden mostrar por ahí. ¿Quieres saber algo más aparte de eso? Nada más que a pasarla bien, a divertirme, a tratar de relajarme un poco del desestrés cotidiano. Muy recomendada. ¿Sí la recomendarías? Sí, bastante. Qué bueno, ¿qué te pareció? ¿Era lo que esperabas? Mejor. ¿Sí? ¿Fue lo mejor que esperabas? Sí. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues estoy encantada de estar aquí en Torreón. Es una gira de 23 centímetros, una obra bastante divertida, de comedia, solo para adultos. Hablamos de sexo, tal cual, al natural, súper bien, súper simpático. Es la vida diaria, el sexo, por eso estamos aquí. Y Torreón nos ha recibido de maravilla. Nos han hecho muchísima entrevista, muchísima promoción. Muchas gracias a Torreón. Pues la verdad, ni idea de lo que se trata, pero el muchacho está muy guapo, ¿verdad? Está muy guapo, viene el muchacho. Sí. Muy bien. ¿Le causa alguna controversia esta obra, el nombre que tiene? Sí, la verdad es un poco sugerente, ¿no? El nombre. Sí. Empezamos una gira desde Tijuana y bueno, ya tenemos muchas plazas. Ahora nos tocó aquí en Torreón y mañana nos vamos 2 días a Monterrey y fin de esta temporada de gira. Volvemos a hacer otra cosa en México y tal vez si ustedes nos piden volvamos a 23 centímetros. Mira, tengo entendido, hola, antes que nada, buenas noches, tengo entendido que es una obra de comedia y pues lógicamente como todo el mundo nos llama un poco la atención el morbo de lo que precisamente el título de la obra de teatro, la verdad. Qué muy bien. Aparte de divertirnos, pues a ver qué tal está el actor principal y pues a ver si nos podemos robar una foto de cualquier actriz que venga en el elenco, más que nada también por eso. Dando que controversia, más bien se puede decir que es como un tabú, lo que mucha gente lo tiene así. Yo estuve en la Ciudad de México y no me tocó ver la función que fuimos a verla, porque tenía entendido que la habían censurado en varios estados de la República, precisamente más que controversia, digo, porque puede llamarse un tabú. Más que nada dicen que es para adultos, pero por lo mismo de que no se estigmatizan el tamaño de, ya se habla mucho así como que, no vayas porque, pues, por cosas de familia o de religión más que nada. De que, no, 23 centímetros, ups. Sí. Sí. Yo dije, pues está padre, es un reto porque nunca hablas así tan auténticamente del sexo y tan abiertamente, no me había tocado un personaje así y lo gocé muchísimo, lo estoy gozando muchísimo, o sea, me camuflajeo a la mujer esa que está pues reprimida porque ya tiene hijos y el marido ya no le funciona, entonces pues ella paga por sexo porque aparte pues ella gana bien y dice, ¿por qué me voy a reprimir? Hay que tomar el sexo como saludable. Estamos con otros espectadores. ¿Qué nos pueden decir de la obra? Estuvo muy, muy padre, muy profesional, divertida. Sí. Se la recomendamos. Está padre. Muy bien. ¿Y a usted qué le pareció? Excelente, lo comencé Claudia. Sí, qué bueno. Perdón, ¿la recomendarían? Sí, claro que sí. Está muy divertida y se van a divertir. Está padre. Qué bueno. Claro que sí. Ampliamente la recomendamos. Muy bien. ¿Y era lo que esperaban? Sí, sí nos habían dicho que y los actores muy, muy profesionales, muy padres, sí. Sí. Salimos satisfechos. Bueno, pero Abril Mayer nos ha dado esa libertad y esa confianza y sobre todo ha puesto esta obra en una línea de clase, o sea, no llega a tocar lo vulgar. O sea, la gente oye 23 centímetros y se espanta porque dice, ay, ¿de qué va a ser? Qué horror, ¿no? Hay muchos tabúes todavía, hay muchos pues mitos, cosas así. Muy buena. Muy buena. Estoy muy, muy divertida.
¿Sí? ¿Era lo que ustedes esperaban ver? Sí, la verdad, sí. Sí, superó mis expectativas. ¿Venías con alguna idea o algo sobre la obra? Sí, yo había visto varios como reportajes y todo sobre la obra, pero... Yo había tenido noción nada más de qué se trataba, de Don Cerca de un Gigolo. Nada más que tenía noción de la obra. Ok, muy bien. ¿Y la recomendarías? Sí, totalmente. ¿Sí? Recomendadísima. Contenta de estar trabajando aquí. La verdad es que cada vez que la gente se ríe con las cosas de nosotros que decimos, pues sabemos que les gusta y eso nos... Es una retroalimentación, ¿no? De sentir al público en cuanto salgo, sientes al público y pues hay que echarle más ganas, hay que meterle menos, más ritmo. O sea, el teatro, eso es la magia del teatro, que nunca, nunca es igual. Estamos aquí con otras dos espectadoras y quise preguntarles qué le pareció la obra. Muy buena. ¿Sí? Sí, divertida más que nada, padrísima y pues toca muchas cosas de la vida real. ¿En serio? Sí, claro que sí. ¿Y la recomendarían? Claro que sí. Muy bien, ¿no? ¿Y su amiga? ¿A mí me recomendaría? No. ¿Qué se recomienda? Sí, se me antojó, pero no tanto. ¿Recomendaría la obra? Ah, claro que sí, está muy, muy divertida. ¿Sí? Sí. ¿Era lo que esperaban? Sí, no creí que fuera tan divertida. Ok, muy bien, muchas gracias. Ok, muy bien, venimos saliendo de la obra 23 centímetros, súper recomendable y muy amena. Espero que todas las personas que vinieron a verla se hayan divertido como nosotros lo hicimos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y nuestro canal de YouTube, que espero que se suscriban. Igual nos pueden regalar un like a nuestra página. Esto fue una emisión más de Alterno. Yo soy Iván Fraire y en la cámara se encuentra Mike. Nos vemos a la próxima. Gracias.